Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y en la cajita de descripción tienes el enlace al canal principal que te va a encantar también. Si me notas la voz un poquito ronca, si me notas así como que estoy un poquito tomada, no me lo tengas en cuenta, es que estoy un poquito enferma, pero yo aquí con vosotras hasta el fin del mundo, comentando los chismorreos de la semana. Y gente, vamos a hablar un poco de Laura Escanes, porque bueno, ha tenido que paralizar un poquito su agenda por priorizar su salud mental. Os voy a leer la noticia del Cuore, ¿vale? Laura Escanes está felizmente enamorada de Álvaro de Luna, con quien mantiene una relación desde finales del 2022. Sin embargo, a pesar de que le va fenomenal en el terreno amoroso, hay cosas que, como ella misma ha dicho, no se eligen. Y es que la influencer está atravesando una complicada situación que le ha llevado a paralizar su agenda para priorizar su salud mental. Hay que decir, ahora continúo con la noticia, pero hay que decir que Laura Escanes está en un momento muy bueno en cuanto al terreno laboral. Es que claro, todos los de la Cuore, yo entiendo que se llama Cuore y lo tienen que basar todo en el amor, pero el amor no lo es todo. Sí que es cierto que ha encontrado a Álvaro de Luna, que yo creo que es una persona que la valora mucho a Laura Escanes y que la quiere bien, creo yo. También lo veo desde fuera, yo no estoy dentro de la pareja, pero bueno, encuentro muchas diferencias con Risto Mejide. Ya sabéis que a mí Risto, gente, pues no me gusta, así lo digo. Y bueno, pero dejando esto un poquito de lado, el tema del amor, siempre el amor, ¿no? Laura Escanes está viviendo un momento en el cual por fin se la valora por ser ella misma. Porque estando con Risto Mejide siempre era la mujer de, la pareja de, la novia de, ¿sabéis? Y ahora es Laura Escanes. Y me gusta, sinceramente. O sea, más allá de lo que yo pueda pensar de su podcast y tal, si me gusta o no me gusta, a mí me gustan otro estilo de podcast y tal, pero es innegable que está cosechando un mogollón de éxito, está yendo también a programas de la tele, bueno, está un fire ahí con el trabajo, y creo que está en una muy buena etapa de su vida y en un buen momento laboral. No lo relativicemos todo tanto ahí en el amor, ¿no? Que sí, que vale, sí, el amor te llena, el amor es el motor de la vida, ¿no? Pero no solo el amor hacia una pareja, sino el amor a otras personas, amigos, familiares, hoy como estoy de trascendental, ¿no? Es que claro, se nota que tengo un poquito de fiebre, se nota ya, pero es la verdad, lo pienso sinceramente, en serio. Continúo. Hoy tenía un evento muy importante al que no voy a poder ir. Nunca he cancelado nada a 24 horas de ir porque siempre soy muy profesional y valoro mucho el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de cualquier organización. Pero lamentablemente hay cosas que no se eligen. Ha arrancado Laura en un comunicado publicado en sus historias de Instagram desvelando que la ansiedad y el pánico la han llevado a tomar esa decisión. La ansiedad y el pánico no se pueden elegir. Si me seguís, habréis visto que estos días he estado un poco ausente, reconociendo que esta semana ha petado. Llevo 48 horas con ansiedad y mi cuerpo necesita parar. Ha anunciado contando que lleva unas semanas muy intensas y que ha decidido frenar y priorizar su salud mental. Los que sufrís de ansiedad y ataques de pánico sabréis de qué os hablo. La influencer ha reconocido que a pesar de que le era imposible asistir al evento, la culpa y la presión seguían martirizándola por no poder dar lo que otra gente espera de ella, incluso en sus peores momentos. Horas después ha vuelto a tratar el tema, agradeciendo todo el apoyo que ha recibido y empatizando con aquellos que pasan por lo mismo que ella. Me entristece ver que tanta gente sufre y os habéis visto reflejados en mis palabras. La influencer también ha dicho que después de contar la situación que atraviesa ha sido perseguida durante todo el día. He tenido un par de coches siguiéndome todo el día, incluso cuando recogí a Roma del colegio intentando hacernos una foto. Hay una cosa que yo no puedo llegar a comprender, mierda ya es que no me quiero cabrear, pero ya está bien, ya está bien. ¿Por qué
tenéis que seguir a una madre a la puerta del colegio de su hija, tratar de hacerles una foto a las dos, para que luego no tengas que poner un pedazo de pixelado en la cara a la niña, porque no podéis sacar niños en los medios de comunicación. Y sabéis que Laura Escanes no le saca la cara a esa niña, ¿por qué os empeñáis? Y además, habiendo dicho ella que se encuentra mal, es que es algo que no entiendo, gente. No lo entiendo, un poquito de empatía, tío. Es lo que dice ella, dice, anuncio que estoy mal y ya tengo un par de coches siguiéndome todo el día, ¿no? Como, ¿pero qué os pensáis? ¿Que realmente cuando ella dice que tiene ansiedad, realmente creéis que no es verdad? Que la ansiedad no existe, porque como tú no la tienes, no existe, ¿no? No existe, y entonces seguramente que ha pasado algo, porque seguro que los paparazzis estaban pensando, va, está seguro que se ha peleado con el otro, seguro que tal, a ver, vamos a perseguirla, a ver si pillamos, les pillamos en un renuncio, a ver si él va a casa de ella, a ver si están juntos, a ver si no están. Es asqueroso. La ansiedad y la depresión existen. Yo justamente, mirad, alguna vez lo he comentado, yo tuve ansiedad. Estoy, puedo decir, completamente recuperada desde hace ya unos años. Bueno, completamente, yo creo que siempre te queda algo ahí, ¿no? Pero bastante recuperada desde hace ya muchos años. Y yo empecé con la edad de Laura Escanes. A tener ataques de pánico, a tener angustia y miedo constante. Bueno, ya muchas de las que me seguís en el canal principal y también en este, en el secundario... que no es secundario, pues lo quería decir, tengo mucha manía de decir canal secundario, no, vamos a llamarlo canal de salseo porque se me ha cortado el vídeo. Eso, que os decía que no lo voy a llamar, voy a procurar no llamarlo más canal secundario porque para mí realmente es tan importante como el canal principal. Tengo cometidos diferentes, el canal principal ya sabéis que llevo ahí una lucha, llevamos toda la comunidad una lucha para tratar de conseguir una regulación de los menores en las redes sociales, pero para mí este canal de salseo es un desahogo, es también expresar mi opinión, es hablar de temas que unas veces son importantes y otras veces pues no lo son tanto, pero todo en realidad tiene un trasfondo el cual podemos comentar y llegar a sacar algo, algo constructivo de todo ello. Y me gusta, me siento muy a gusto con... Disculpadme, es que estoy un poco mala. Me siento muy a gusto en este canal y muy a gusto con la gente que estáis en este canal. Sois extremadamente agradecidas. Es increíble. Sois extremadamente agradecidas. Medianoche, gracias por el vídeo, más entretenido. No sabes qué compañía me haces. Buah, eso, aunque penséis que a nosotros nos entra por un oído y nos sale por el otro y no prestemos atención, os prometo que a mí me llega, todo lo que me decís me llega al alma, de verdad, y me ayuda a continuar. Y bueno, me he ido yo por las ramas, a lo mejor porque esta noticia me he sentido a lo mejor un poquito identificada. La ansiedad limita, ¿vale? La ansiedad y la depresión son dos cosas que lamentablemente tiene bastante gente y te limitan en tu día a día y muchas veces impiden que puedas realizar tu vida con normalidad, ¿vale? Hay tareas de la vida diaria que no puedes hacer porque estás limitado por esta angustia y por este miedo constante, ¿no? Desde aquí quiero lanzar un mensaje tanto a Laura Escanes como a cualquier persona con ansiedad que me pueda estar viendo, y es que se puede salir de la ansiedad, os lo prometo. Y si queréis ya otro día hablamos largo y tendido del tema de la ansiedad, y si queréis ya un día os explico un poco mi historia, que es la historia de muchas porque, y de muchos, porque al final todo es parecido, ¿no? Síntomas, todo es muy parecido, ¿no? Lo que sentimos unos y otros, pero se puede salir, de verdad. Y que, bueno... Llámese Laura, llámese María, cuando uno necesita tomarse un descanso y uno necesita coger una baja por ansiedad, no os tenéis que sentir culpables. Porque, ¿verdad que si te rompes una pierna ese día, coges la baja? Claro que te sentará mal no acudir a ese evento, pero está más que justificado. Pues la salud mental es muy importante. Y si te tienes que coger una baja... y ese día no puedes ir, pues no puedes ir. Y ya está.
no pasa nada y se entiende perfectamente. Y a los paparazzis, etcétera, que tengan un poquito de vergüenza. Que tengan un poquito de vergüenza y que dejen de... Cuando una persona está diciendo, estoy mal psicológicamente, ¿vale? Necesito parar, no estoy bien, he tenido que... Jolín, es que nadie cancela un evento o su asistencia a tal evento por gusto. Nadie lo hace, te tienes que encontrar muy mal para hacerlo. Entonces, ¿no? Un poquito de respeto. Que sí, ellos estarán haciendo su trabajo, no te digo yo que no. Pero hay veces que, en fin, perseguir a una persona hasta la puerta del colegio de su hija para tratar de hacer fotos es vomitivo. Gente, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Dejadme en los comentarios a ver qué opináis. Si os ha gustado, darle like, compartid, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.